Bueno, buenos días a todos. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es un cotejo de las ventas que ha habido trimestralmente, año a año, en cada uno de los comercios de nuestra ciudad, sobre todo los diferentes rubros que van teniendo de acuerdo a la fecha, ¿no? Hay trimestres en que hay que tomar en cuenta algunos rubros y hay otros trimestres que hay que tomar en cuenta varios rubros o otros rubros diferentes. Pero lo que hacemos nosotros es tener una idea, un relevamiento de las ventas o cómo han sido el movimiento de las ventas en el último trimestre, comparándolo siempre con el trimestre del año anterior, el mismo trimestre del año anterior, para ver si ahí hubo alguna variación positiva, si se han mantenido las ventas o ha sido negativa. Algo para aclarar, nosotros el relevamiento que hacemos lo hacemos justamente con pidiendo los datos de unidades vendidas por cada trimestre. Es decir, para que sea realmente importante y que sea más certero el número que reflejamos en cada una de las encuestas que pasamos, y no así el monto de vendido, digamos, el monto en pesos vendido, porque eso a través de la inflación puede llegar a variar. Lo importante de esto es que nosotros lo hacemos como para que el asociado pueda también volcarnos ahí la información y que nosotros a través de esa información poder trabajar en la institución como para ver de qué manera podemos solucionar o paliar esa situación si ha sido adversa y si ha sido interesante poder seguir o acompañar ese crecimiento de venta que hubo a través de alguna acción, a través de algún servicio, a través de algún beneficio que podamos poner en marcha o como en este caso el tema de los feriados puente, el tema de comercio en mi ciudad, el tema de capacitaciones específicas y bueno, y algo más también que los socios nos pueden hacer llegar para que podamos trabajar nosotros desde acá. Como entidad empresaria, la función nuestra es justamente tratar de acompañar y tratar de ver de qué manera podemos ayudar a que las ventas del sector comercial y también del sector industrial puedan crecer a través de diferentes ámbitos o sectores que pueden ser la capacitación, el tema de de algún servicio nuevo o de alguna acción que se pueda llegar a hacer en conjunto. La venta de este último trimestre que tomamos en cuenta desde octubre, noviembre y diciembre ha tenido un pequeño incremento con respecto al mismo trimestre del año 2013. Justamente cuando empezamos en el año 2014 veíamos que el año 2013 no había sido muy bueno y esperamos a lo mejor otro tipo de desarrollo de las ventas durante todo el año. Podemos decir que al finalizar el año 2014 nos ha sorprendido porque, bueno, hemos tenido, no solamente se han mantenido algunos rubros, sino que han crecido en su mayoría, poco porcentaje, pero han crecido, y eso la verdad que no lo esperábamos al inicio de año. Entonces, creemos que ha sido positivo también cómo se han ido dando las ventas en ese sector. Hay sectores que han disminuido muchísimo y que vienen disminuyendo muchísimo, que es el tema del sector automotor y el sector de inmobiliarias, donde trimestre a trimestre se va viendo cómo van cayendo esas ventas y hay sectores que a través de de algunas fechas particulares como el Día de la Madre o en el caso de Navidad son rubros que generalmente para esas fechas siempre elevan sus ventas y en algunos casos superan a veces las ventas de los años anteriores. Entonces, y es para lo que se prepara el comercio durante todo el año, ¿no? Esas fechas son las más importantes, diríamos, del año. Entonces, lo importante es que han crecido apenas un 2,5% comparándolo con el año 2013 y que más o menos el número que venía manejando FEDECOM a nivel provincial, FEDECOM es la Federación Comercial de Córdoba, que también hace un relevamiento entre las entidades de los centros comerciales de toda la provincia y el número promedio que le dio de incremento de las ventas es de un 0,3%. Entonces, creemos que también nosotros hemos acompañado e incluso ha superado ese número. El sector de las varillas o el comercio de las varillas y por eso también bueno, nos gratifica y nos ayuda también a que este año, que es un año particular, un año de elecciones, podamos trabajar, seguir trabajando de esta manera y poder avanzar en superar estos niveles de venta y, por qué no, también tratar de generar nuevas acciones que permitan sostenerlo durante todo el año.